Hoy en Santo y Pecador, en estas entrevistas preelectorales, vamos a hablar con un gobernador, nada más y nada menos que el gobernador de la provincia de Jujuy. ¿Cómo le va, gobernador? Bienvenido a la provincia de Catamarca. Esto es Santo y Pecador, vamos a hablar de política. ¿Hay una nueva Unión Cívica Radical, gobernador? Bueno, primero un gusto estar en Catamarca y poder compartir esta nota con usted, con su programa. Hay un radicalismo centenario que está de pie, renovado en las ideas, con los pies puestos sobre la tierra, que quiere formar parte importante de Juntos por el Cambio, no con un rol secundario. El desafío de Facundo Manes en la provincia de Buenos Aires da cuenta de esto. Aportamos 1.300.000 votos, nada más y nada menos, en la provincia, que nos permitió el triunfo de Juntos por el Cambio, con un radicalismo de pie en todo el país. Lo estoy recorriendo casi todo el país y veo toda una gran energía. Un radicalismo que no quiere ser dueño, Juntos por el Cambio, pero que tampoco acepta dueños. Un radicalismo que está dispuesto a tener candidato a presidente para 2023, con la consigna de fortalecer Juntos por el Cambio, pero también de aportar. Pero convencido de que hay que trabajar en estos dos años que vienen un plan de gobierno que no tiene, Juntos por el Cambio no tiene, como no tiene el gobierno, ¿no?, que está a cargo, bueno, no tiene ni siquiera un plan y eso se ve todos los días. Entonces, ese es el radicalismo que estamos trabajando, que ha despertado en muchos lugares y que yo creo que le va a hacer bien al país, si es que aporta positivamente, si construye, que es lo que necesita Argentina, ¿no? Argentina necesita la unión nacional, pero necesita fuerzas políticas que estén cohesionadas y que nosotros tenemos muchas diferencias con el PRO, la coalición cívica y ellos con nosotros. Esas diferencias se resuelven con un plan de gobierno, ahí se discute. Así lo hacen los partidos, los frentes de los partidos políticos en Europa. Y en el mundo. Así que yo creo que ese es el radicalismo que bueno, pretendemos, que estamos trabajando, que soñamos, que aporte humildemente, pero con mucho trabajo y mucho territorio. Usted es uno de los pocos que reconoce los errores de la gestión de Mauricio Macri. Digo, ¿han aprendido, se aprendió? ¿Qué cree, considera que se debería modificar en el caso de volver a llegar al poder en 2023? Primero contar con un plan, porque llegamos sin plan, ¿no? Y hay una concepción liberal ortodoxa que dice dejar hacer y dejar pasar, ¿no? Adam Smith. Hola. Y hay otra keynesiana que dice que hay que tener un plan, porque el Estado tiene que orientar. No todo lo resuelve el mercado. Entonces es el primer debate que tenemos que darnos. Y yo estoy convencido que ese plan tiene que ser federal, que tiene que ir a ver la economía real, porque a veces quedamos enredados con la economía monetarista, ¿eh? Los monetaristas nos enriedan. Entonces hay que ir a mirar dónde se genera producción, que después la economía monetaria cabalga sobre la producción real. Entonces eso es lo que necesitamos, invertir la lógica y tener un plan, como digo, que sea federal. Yo estoy seguro, estoy convencido, que la economía del país se va a resolver desde la periferia al centro, desde cada pueblo, desde cada provincia, las economías regionales, al área núcleo, con un plan de inversiones que va a llevar tiempo, de inversión productiva, con medidas que se pueden tomar de inmediato, ¿no?, que le saquen la pata de encima al productor, que tiene una energía para emprendedora, que quiere reglas claras, que le saques un poco la presión fiscal, que le des incentivos y que lo empujes un poquito, y saben cómo hacer negocios, cómo ganar y cómo dar trabajo, fundamentalmente. Gobernador, lo voy a hacer una sola pregunta en dos, o dos en una si se quiere. Como gobernador de Jujuy, con una provincia muy parecida a Catamarca, ¿qué opinión tiene sobre el gobierno de la provincia de Catamarca? Y después, como Gerardo Morales, dirigente político, con una figura de Raúl Jalil. Vamos primero con la entre gobiernos, ¿no? ¿Cómo se llevan y qué opinión se merece? No me parece que yo venga a dar clases acá de cómo gobernar Catamarca. No me corresponde. Yo soy gobernador de la provincia de Jujuy. No me gustaría que me vayan a bajar línea de qué tengo que hacer.
podemos discutir cosas. Además hay un tema del día a día o de los proyectos que desconozco. Y eso lo hará la dirigencia local. Tengo buena relación con el gobernador Jalil, como la tengo con los... Somos 10 gobernadores que integramos el Norte Grande, que eso no hay que romperlo. Recién decía Flavio Fama, que es nuestro candidato, que yo me llevo bien con el rector de la Universidad de Jujuy, que es RECA. Si yo tengo que trabajar con la universidad, no se puede. Y tengo que trabajar con los gobernadores peronistas, no peronistas. Bueno, Gustavo Sáenz de Salta es peronista, pero no es kirchnerista, no es del Frente Todo. Y tenemos que fortalecer la mesa del litio, así que yo más bien aportar en la mirada propositiva. Luego, nuestros amigos del partido tendrán que elaborar un plan. Yo obviamente como radical aspiro a que en 2023 gobierne un radical en el frente, ¿no? Tenían el Frente Cívico y Social acá, que supongo, no sé si se mantiene, con sectores del peronismo, como tengo yo. Tenemos nosotros el Frente Cambia Jujuy con 22 partidos y mi vicegobernador es peronista, lo que también había pasado acá. Así que yo, obviamente, soy de otra fuerza política y espero que alguien de mi palo gobierne, pero no tengo mala relación con Raúl Jalil, que es el actual gobernador, y no voy a venir a criticarlo en esta oportunidad. Gobernador, recién hace instante Flavio Fama dijo que ya casi lo considera un candidato a presidente. ¿Usted está en esta recorrida, está buscando eso? Mire, primero, estoy recorriendo para apoyar la elección del 14, y después voy a recorrer más, porque voy a ser candidato a presidente. Esa es una decisión, una convicción. Puede que llegue, puede que no sé, va a haber paso. Espero que haya más correligionarios que sean candidatos, y mi aspiración a que lleguemos a una interna grande, nacional, a fin del año que viene, y ahí dirimamos y que haya un solo candidato que apoye todo el partido. Y de ahí vayamos a la interna con, no sé, Patricia, que es una buena candidata, Patricia Bullrich, Horacio también es un buen candidato. Y si yo no voy a hablar mal de ellos. Creo que la disputa tiene que estar en proyecto. Yo sí quiero mostrar qué hice. Entonces, Horacio que muestre qué hizo. Y Patricia que muestre qué hizo. Y los otros candidatos, yo creo que esas son las disputas sanas, ¿viste? Es decir, en términos de, che, esto y estas son las ideas que tenemos, ¿no? Así que yo quiero que todos los radicales queremos en nuestro partido, primero, no ser furgón de cola de Juntos por el Cambio. Sí, no un Gualeguaychú. Gualeguaychú, yo perdí ahí en Gualeguaychú. Y perdí que de la mano de mi amigo, compañero, que hemos debatido y hemos dado una lucha juntos en el Senado, Ernesto Sanz. Claro. Y de eso fue un viernes y sábado, y el lunes estuve al lado de él acompañándolo. Pero perdió mi posición, que hoy está vigente, este debate que dimos en Gualeguaychú, sobre que Juntos por el Cambio tiene que abrirse más y tiene que incorporar a sectores del peronismo. Y hoy los escucho a muchos del PRO, incluidos a Patricia y a Horacio, hablar de que hay que incluir y hay que ampliar Juntos por el Cambio, que es lo que era mi posición en Gualeguaychú. Así que yo digo, eso no ha cambiado. Así que yo veo buena energía, más allá que tenemos diferencias, ¿eh? Yo quiero discutir con los porteños. Ya estoy un poquito cansado de que nos gobiernen los porteños, con todo el respeto, ¿eh? Esto que dijo el presidente es una porteñada, lo que ha dicho de Córdoba. Ese es un lapsus porteño, le diría yo, Alberto. Es un lapsus. Es no conocer el interior. O no digo que no lo conozca el presidente, que lo conoce, pero a ver, no poner en valor el sentimiento que tenemos en el interior. Que el cordobés es bien, bien federal, es bien autónomo y es bien de un país federal como somos muchos en el interior. Así que yo lo que sí quiero dar el debate es de que tengamos un plan federal. No quiero un gobierno que mire al puerto. Quiero un gobierno que se dé vuelta y le mire la cara al interior profundo, a cada pueblo, a cada productor, emprendedor, en cada provincia, en las economías regionales. Así que ese debate lo vamos a dar. Muchísimas gracias, gobernador, no tiene por su tiempo. ¿Eh?